profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, thank you.
es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Es de nuevo mi Dios. Yo seré, mientras tanto pelearé con la espada de la red. Y yo creo que con Cristo reinaré. Han salido contra la novia de Cristo y le quieren destruir, pero la novia conmigo, la palabra de Dios, al Edén de Satanás arruinará. Todas las fuerzas malignas han salido contra la novia de Cristo y le quieren destruir, pero la novia tomando la palabra de Dios, al Edén. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
llegó a saber. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Nazaret, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces Él vio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Yeah.
mayordomo. Así en los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. El Señor Jesucristo te bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos.
Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que nos da aliento de vida. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias te damos por una oportunidad más, Señor, que tú nos permites acercarnos a tener un compañerismo más a través de la lectura de tu palabra, Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero si no lo entendemos, no sucedería nada, oh Padre. Si reconocemos que tu día llegó, enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios, oh Padre, entonces este mensaje ha recorrido por todo el mundo. Por eso que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y ese es tu mensaje que nos ha dado vida, oh Padre. Aún en las situaciones donde el mundo se encuentra, pero hay un grupo de personas, una manada pequeña, una simiente predestinada, personas con percepción profética que lo captarán, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Hoy en esta tarde, nuevamente queremos acercarnos a ti humildemente, con mucho respeto, sabiendo que es tu palabra vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y hacer la lectura con mucho entendimiento, Padre, de tal manera que podamos entrar en la cena de tu palabra, entrar al autor mismo de la palabra que eres tú, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos el compañerismo con la bendición de nuestro amado Padre. Vamos a continuar con el mensaje Compañerismo por Redención, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 3 de abril de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 76 al 77. Párrafo 76. Ahora, si yo les he citado a ustedes bien la escritura, escuchen lo que Dios dijo aquí en su palabra. Entre corchetes, el hermano Branham hace una pausa y voltea las páginas de su Biblia. Escuchen lo que Jesús dijo aquí. Entre aquel que oye mis palabras, ese es el evangelio siendo predicado, y cree en su corazón, en el que me envió, tiene, eso es tiempo presente, ahorita, vida eterna, no puede morir, y la correcta. Ahora, ustedes pudieran no ser griego, pero la correcta traducción griega es tiene, zoe, lo cual significa la propia vida de Dios, tiene zoe, y nunca tendrá a condenación, vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que sucede entonces. Si ustedes mueren ahorita, de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes dejan de existir para la gente que puede mirarlos y entran en su presencia. Y allí viven ustedes. Ustedes pueden mirar al pasado. Ustedes ya no están en el mundo. Ustedes están en otro mundo. Y luego, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están como esas almas bajo el altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo será? ¿Ven? Ustedes nunca serán un ángel. Ustedes no fueron hechos un ángel. Ustedes fueron hechos hombres y mujeres. Así que ustedes están anhelando regresar, porque pueden ver entonces cuando ustedes llegan aquí y dicen, oh, ya comprendo todo. Yo sé que porque tenía que morir allá. Yo sé que por qué eso sucedió. Yo no soy. Ustedes nunca mueren.
Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en él que me envió, tiene vida eterna. Ustedes no pueden morir. Ustedes no pueden morir. Ustedes solo. Ustedes mueren a la parte mortal, pero ustedes están vivos. Aquí, su espíritu está aquí mismo con Cristo. Entonces ustedes dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué ustedes no fueron hechos para estar allí? ¿Ustedes no fueron hechos así? ¿Por qué ustedes son un ser humano? Y ustedes están anhelando regresar dentro de este cuerpo perfecto otra vez. Y él dijo, solo un poco más de tiempo, hasta que sus consiervos allá hayan sufrido como los mártires lo hicieron allá. Entonces regresarán, descenderán. Después que ustedes salen de este cuerpo, salen de la luz cósmica y petróleo y de lo que ustedes están hechos, y entran en la cuarta dimensión y salen de esa, y entran en la quinta dimensión, luego la sexta dimensión, luego Dios está en la séptima. Ustedes están bajo su altar. Entonces, cuando Dios permite que el espíritu de ustedes quede libre, recogen que salen de la sexta dimensión, entran a la quinta o a la luz cósmica, salen de la luz, entran en los carburos de hidrógeno, entre corchetes, petróleo. Salen del carburo de hidrógeno, entran en los sentidos, y aquí están ustedes, de regreso en la tierra otra vez, una nueva persona, no una vieja y acabada, pero nunca estar, para nunca estar enferma. Su cabello nunca se tornará canoso. Ustedes nunca estarán arrugados. Ustedes nunca se separarán jamás. Ustedes nunca morirán. Amén. Nunca tendrán hambre. Nunca tendrán una preocupación. Ustedes caminarán con sus amados y estrecharán sus manos y comerán, beberán, edificarán casa y las habitarán y vivirán por los siglos de los siglos en la presencia del Señor Jesús. Eso es lo que ustedes recibieron esta mañana porque oyeron la palabra de Dios. Amén. Párrafo 77. ¿No es eso sencillo? Los predicadores lo hacen tan complicado. Ustedes tienen que venir y tomar prohibiciones y todas estas cosas. ¿No es así? La Biblia dice, es tan claro que aunque un torpe no se extraviará, solo aceptándolo, creyéndolo, algo sucedió aquí adentro. Entonces Dios entra con su espíritu en ese lugarcito hueco allí en el corazón. Miren esas almas. Ahora, ¿ustedes creen la palabra de Dios? Y ustedes tienen vida eterna. Ahora, lo que ustedes necesitan ahora, si nunca han sido bautizados en agua, es ser bautizado por el perdón de sus pecados. Y entonces Dios les ha prometido dar el Espíritu Santo. El mismo minuto que ustedes sean bautizados, Él puede hacerlo ahora mismo, aún sin haber sido bautizado. Entonces, la paz entra en el corazón y todo. Entonces usted verdaderamente puede gritar como un cristiano debería gritar. Entonces, el hablar en lengua y entonces los dones del Espíritu que empiezan a manifestar en su corazón puro. Un verdadero fundamento. Observe, ¿qué es lo que sucede entonces? Entonces, ese es el Espíritu Santo genuino. Pero si ustedes salen con una pequeña emoción, nunca funcionará. Usted regresará y odiará. Vigilen sus corazones ahora. ¿Cómo anhelarán leer la Biblia? ¿Cómo quieren ustedes estar a solas para hablar con Él y decir, oh Padre,
Oh, sencillamente te amo. Eso es compañerismo, ¿ven? Eso es lo que necesitamos. ¿No piensan así, amigos? La congregación dice amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 78 al 82. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo por Redención, predicado el 3 de abril de 1955, párrafo 78. Ahora, hay algunas personas enfermas aquí para que se ore por ellas y no repartimos tarjetas o algo para atraer a las personas, para ponerlas en fila. Así que yo voy a pedirles, creo que los veo guiar a un hombre en estos momentos y sentarlo aquí. Había un hombre. Yo me senté en medio de dos hermanos allí esta mañana y yo estaba sentado allí. Entonces me di cuenta que ambos necesitaban sanidad. Y luego, allá atrás, vi a alguien más entrar que yo sabía que estaba muy enfermo. Ahora, si ustedes me creen que soy su siervo, ahora miren, ¿qué es esto? En el huerto del Edén, el compañerismo de Dios y su obra maestra, su ser humano, eran perfectos. Dios estaba vigilando a Adán. Ahora, después que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecado, ¿en qué está Dios nuevamente? Aquí mismo, en compañerismo otra vez. Aquí está Él. Estamos en compañerismo. Ese es Él, el que ustedes sienten en su corazón. Ese es Él, el que los hace que ustedes olviden todos los problemas. Se han ido. Eso hizo. Eso es lo que lo hizo. Amén. Párrafo 79. Ahora, este mismo Señor Jesús, que murió por sus pecados, ha muerto por sus enfermedades. Ahora, ustedes no puede, no importa lo que suceda, usted no puede nunca, nunca recibir algo de Él a menos que primero lo crea en su corazón, que Él murió por su pecado o por su enfermedad. ¿Es correcto eso? Entre corchetes, la congregación dice amén. Ahora, hay tal cosa como dones, ¿correcto? Y Dios, por su gracia, ha dado un don que uno pudiera pararse aquí y le diría quién es usted, probablemente de dónde vino, todo al respecto, y en dónde está su enfermedad y cuál va a ser su resultado. Eso pudiera ser así, pero sería basado, entre paréntesis, ¿sobre qué? Sobre nada menos que la palabra de Dios, ¿ven? Sobre su fe personal en el Señor Jesucristo. Eso es exactamente correcto. Párrafo 80. Ahora, ¿no creen ustedes que su espíritu puede moverse en este edificio y sanar a toda persona enferma? Entre corchetes, la congregación dice amén. Mi hermano enfermo, ¿cree usted eso? Entre corchetes, el hermano dice amén. ¿Cree usted que allí, sabiendo que usted la única cosa que usted puede hacer es o aceptarlo a él o morir? Porque el cáncer lo matará. Usted sencillamente tendrá que morir, ¿ve? ¿Y no cree usted que Jesucristo lo sanará? Solamente hay una esperanza que usted tiene y esa está en él. ¿No es así, hermano? Entre corchetes, amén. Y ahora, esa es la única manera que usted puede ser sano. Ahora, los doctores lo han desahuciado. Ellos no pueden hacer nada al respecto. El cáncer se ha diseminado y lo va a matar. Ahora, eso es todo lo que ellos pueden hacer. Son hombres honestos. Ellos lo han mirado a usted. Párrafo 81. Señora Morgan, ¿está usted allá atrás en alguna parte? Yo pensé haberla visto entrar hace un rato, señora Morgan. Mire, voltee. ¿Puede usted mirar alrededor? Señor, solo mire a su alrededor. Póngase de pie, señora Morgan, por favor, por un momento. Ella es una enfermera, una de mis primeros casos. Hace como unos 12, 14 años. Se estaba muriendo aquí. Era nada más que un montón de huesos de esqueleto. Y ella era un caso de cáncer. Comida. Por el cáncer. Por toda ella. Mírela a ella ahora.
¿No le gustaría tener salud como esa otra vez? ¿Qué sucedió? Ella creyó la mismísima cosa que yo le estoy pidiendo a usted que crea. Y ella no le importaba. No había otra alternativa. El doctor vino, dijo, bueno, en unas cuantas horas o unos cuantos días, ella morirá. Hay otros aquí. Aquí está sentada una señora. Hace unas cuantas Pascuas, entre paréntesis, aquí mismo, tocando el piano. Muriéndose con cáncer. Sencillamente aquí hay dos, hay por todas partes, ¿ven? Muriéndose con cáncer. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Todos los que vinieron sanaron? No. Algunos de ellos creyeron aquí arriba, en sus cabezas, pero algunos de ellos miraron hacia arriba, a Dios, y descendió aquí. Y a mí no me interesa lo que el doctor diga o cualquier otro diga. Así es, ¿ve? Así es, porque está aquí. ¿Puede creerlo de esa manera? ¿Cree usted que él le va a permitir vivir, mi hermano? ¿Le servirá usted a Dios toda su vida? Si él le permitiera vivir, ¿lo haría usted con todo su corazón? ¿Y cree usted que Jesús murió para sanarlo, mi hermano? Dios bendiga su corazón. Yo creo que usted lo recibirá. Correcto. Francamente, yo creo que usted lo ha recibido, ¿ve? Porque en el preciso momento que usted cree, ese es cuando usted lo recibe. Párrafo 82. Ahora, ¿cuántos con él de los que están enfermos se pondrán de pie solo por un momento? Estén enfermos. ¿Se pondrán de pie con este hermano? Póngase de pie. Dios le bendiga. Póngase de pie. Permanezcan de pie un momento. Correcto, correcto. Ahora, ¿se pone de pie mi hermano? Muy bien. Ahora yo quiero que una persona sana parada cerca de ellos ponga sus manos sobre ellos. ¿Lo hará? Alguien, solo voltee. Ponga sus manos en estas personas. Correcto. Oh, qué tiempo. El gran médico, hermana. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, en los párrafos 83 al 88. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a concluir este precioso mensaje, Compañerismo por Redención. Este mensaje fue predicado el día 3 de abril del año 1955. Concluimos con los párrafos siguientes. Párrafo 83. Yo soy responsable por la palabra. Y les digo que, digo por la palabra de Dios, que Jesucristo, el que murió para tener compañerismo, está aquí ahora. Él está en el edificio en estos momentos con todos ustedes. Ese es Él. La cosa no es tocar uno al otro, es tocarme a mí o tocar a algún predicador. Es tocarlo a Él. ¿Ven? Es tocarlo a Él. ¿Cree usted que su fe ha alcanzado un lugar que usted siente en su corazón que va a ser sano? Si lo alcanzó, diga amén. Entre corchetas, aquellos que se pusieron de pie con enfermedades dicen amén. Ahora inclinen sus rostros. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes, yo voy a decir esta oración, ustedes órenle de su corazón. Ahora ustedes digan las cosas que yo digo. Párrafo 84. Amado Dios, la congregación dice, amado Dios, entre corchetes, yo vengo a ti ahora. Yo vengo a ti ahora, creyendo que tú dijiste a Jesús, que tú diste a Jesús para sanar mi cuerpo, y para salvar mi alma, Yo le acepto a Él como mi Salvador, y yo ahora le acepto a Él como mi sanador, Tus siervos, los doctores, han hecho todo lo que ellos pueden hacer por mí. Pero ellos solo son hombres. Y ellos no pueden ir más adelante. Así que yo traigo mi cuerpo a ti. El gran creador, el que me hizo,
Tú conoces cada parte de mí. Tú conoces cada parte de mí. Y yo creo ahora en mi corazón. Yo creo ahora en mi corazón que voy a ser sano. Que voy a ser sano. Porque yo estoy de pie creyendo. Porque yo estoy de pie creyendo. Y sobre la base de la sangre derramada. Y sobre la base de la sangre derramada. Yo creo. Yo creo. Y en mi corazón. Y en mi corazón. Algo ha sucedido. Algo ha sucedido. Y yo sé que voy a ser sano. Yo sé que voy a ser sano. Y yo te doy la alabanza por ello ahora, Señor. Y yo te doy alabanza por ello ahora, Señor. Y te serviré toda mi vida. Y te serviré toda mi vida. Y daré mi cuerpo. Y daré mi cuerpo. Y mi tiempo. Y mi tiempo para tu servicio. Para tu servicio. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Ahora con sus rostros inclinados, mantengan eso en su corazón. Mantengan eso confesando, Señor, yo creo. En estos momentos, ¿cuál es el problema? Ustedes están sanos del Espíritu Santo. Esa verdad, esa fe ha bajado dentro de su corazón. Ahora, yo voy a orar por ustedes y la cosa que voy a hacer es orar y echar fuera a ese diablo, esa duda que está cubriéndolos a todos ustedes, y haré que los deje para que puedan salir de aquí verdaderamente agradecidos. Ahora, Padre Celestial, yo vengo a ti como tu siervo inútil, pero yo recuerdo a medida que mis huellas digitales se han quedado de este altar, estoy recordando los años que te he servido aquí. Yo estoy recordando el ángel que me ha encontrado aquí. Yo recuerdo sus palabras que me dijo. Eso que tú harías si yo pidiera y conseguía que la gente creyera. Yo vengo ahora, Señor, contra este poder diabólico de duda que cubre a todas estas personas para hacerlas que no crean de ninguna manera. Yo vengo a través de la sangre del Señor Jesús. Yo vengo por este tapete de bienvenida que está tendido para mí en esta mañana, trayendo a cada una de estas almas como lo hice en esa niñita india, directamente hasta el trono blanco de Dios para allá y observando a los santos ángeles volando con alas sobre sus rostros. Yo los estoy presentando a ti en esta mañana, Señor, y aplicando la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos. Y yo condeno todo demonio de duda, toda oscuridad, toda sombra de muerte. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Sal de estas personas, que ellas puedan regresar de buena salud y sanos. Concédelo, Dios Todopoderoso. A través de Jesús, el Hijo de Dios, yo lo pido y lo digo. Que será así. Amén. Para 87. Levanten sus manos ahora y digan, gracias Señor por mi sanidad. Entre corchetes, la congregación dice, gracias, Señor, por mi sanidad. Miren allí, esa es la manera. Gracias, Señor, por mi sanidad. Oh, hermano, ahora alguien levántese y estrechen sus manos y congratúlense por su fe en el Señor Jesucristo. Está consumado. Ahora miren, yo los vi deteniendo a un hombre allá atrás. Yo vi a un hombre aquí, Señor. Usted no tendrá que ser ayudado a salir. Usted tiene su propia fuerza. Dios la da fuerza. ¡Oh, qué compañerismo! ¡Oh, qué gozo divino! Apoyando en los brazos eternos. Yo tengo paz bendita muy cerca de mi Señor, apoyando en los brazos eternos. Párrafo 88. Logré estrechar manos con todos. Ahora, desde la vuelta y estreche manos, todos. Resguardando y seguro de toda alarma. Apoyando. Dese la vuelta. Todos estrechen manos. Entre corchete, el hermano Branham y toda la congregación estrechan manos uno con el otro mientras continúan cantando, apoyado en los brazos eternos. Amén. Glorioso este mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Compañerismo por Redención. Continuamos con el siguiente mensaje. Oración, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 10 de abril de 1957. De 1955. Este párrafo lo va a leer la hermana Reina, que es el único párrafo. Continúa, hermana. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanos.
Mensaje oración, predicado el 10 de abril del año 1955, párrafo 1. De hecho, es un privilegio para nosotros venir a ti hoy, inclinar nuestras cabezas con humildad al polvo de donde nos sacaron. Y algún día volveremos, si Jesús se demora. ¡Oh, cómo te agradecemos por esta gloriosa y maravillosa esperanza que tenemos hoy! Que ese polvo se vestirá en la inmortalidad algún día y seremos como a su propia imagen. Y luego lo veremos tal como es. El amado, el que fue crucificado por nosotros, enterrado y resucitado al tercer día, y ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo sobre nuestra profesión. ¿Cómo te agradecemos por él? Señor, te damos gracias por esta iglesia esta noche, por este pequeño y antiguo tabernáculo, aunque es ordinario. Pocos bloques de concreto unidos por los esfuerzos de la gente. Un pequeño techo sobre encima. Pero, Señor, te humillas a sí mismo. Eso es lo que no podemos entender. No es la hora, porque es todo lo que tenemos para ofrecerte. Que recibas a los sirvientes que esperan mientras vienes a hablar con nosotros. Comunícate con nosotros. Bendícenos. Y nos iremos a nuestra casa alegres, contentos. Cuando estamos enfermos, nos encuentras aquí y nos pones tu mano sanadora. Nos mejoramos. Oh, estamos muy contentos con todo. Entonces, estamos muy felices y oramos, Padre, para que continúes estando con nosotros. Gracias esta noche por nuestro pastor, hermano Neville. Oramos para que estés con ellos, Señor, y su pequeña familia allí. Dios los bendiga. Tan contento de que estamos viviendo en un día que cuando nuestros caminos se cruzaron hoy aquí en la tierra y que podamos tener una verdadera comunión alrededor de la palabra, comunión unos con otros. Gracias por el hermano Kut, Señor, también su pequeña y encantadora familia. Para todos los demás ministros y familias en el edificio de esta noche, tan agradecidos por todos nuestros amigos en todas partes. Bendícenos juntos esta noche, mientras que la palabra sale adelante, que vaya ungido, Señor, viendo que está viva, saliendo de la Biblia. Tu palabra he escogido en mi corazón, oh Señor, para no pecar contra ti. Que salga adelante esta noche y la semilla de Dios sea plantada en cada corazón y pueda traer un gran servicio. Concédelo, Padre. Perdónanos de nuestros pecados ahora. Acércanos a ti y te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén, hermano. Amén, hermano. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje oración. Continuamos con el mensaje la prueba de su resurrección, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 10 de abril de 1955, por el hermano William Marion Branham. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 3. Amén, amén. Mensaje, la prueba de su resurrección, predicado el 10 de abril del año 1955. Párrafo 1. Entre corchete, el hermano Neville introduce al hermano Branham. Gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Es bueno estar aquí en el tabernáculo una vez más esta mañana para adorar al Señor Jesús. Este es nuestro segundo servicio para muchos de nosotros hoy. Estuvimos aquí temprano, esta mañana, y el Señor se encontró con nosotros de una manera maravillosa. Y yo vine solo para hablar con la gente unos minutos, y ni siquiera esperaba tener un texto.
y de repente empecé a predicar y tuvimos muy buen tiempo y estamos agradecidos con el Señor por esto. Ahora lo sentimos en este pequeño tabernáculo. Aquí no tenemos espacio para que se siente la gente que simplemente tiene que estar de pie de esa manera. Detesto bastante eso, pero es todo lo que podemos hacer por el momento. Así que vamos a tratar de no retenerlos demasiado. Solo un pequeño saludo de Pascua para todos ustedes. Y vamos a orar por la gente enferma esta mañana, puesto que se repartieron tarjetas de oración y que el Señor añada sus bendiciones a todo lo que hacemos. Porque estamos aquí con ese propósito, que Dios se encuentre con nosotros y nos bendiga. Ahora, el servicio de esta noche es un servicio bautismal. Y ustedes que todavía no han sido bautizados por inmersión y que desean hacerlo, pues los invitamos aquí esta noche. Vengan preparados y traigan sus prendas bautismales, porque esperamos un gran servicio aquí esta noche a manera de bautismo. Y ahora, el día de hoy, siendo Pascua, y muchos de ustedes ya han estado quizás en sus propios servicios o aquí en el servicio del amanecer, nos complace poder contar con ustedes para esta parte de nuestro servicio del día de hoy. Párrafo 2. Pero para continuar con nuestra pequeña plática de Pascua, esta mañana llamaremos su atención en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21 y el tercer y cuarto versículo. Y luego en San Marcos, o San Lucas más bien, el 20 o el capítulo 49. Deseo leer solo por unos momentos. Primero, San Juan 21. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Que el Señor añada sus bendiciones a esa porción de la palabra. Luego, en Lucas, el capítulo 49, y comenzando con el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entre corchete, qué contraste. En un lugar no lo reconocieron, en este lugar ellos lo reconocieron por algo que él hizo. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora, inclinemos nuestros rostros solo para orar un momento. Párrafo 3. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana por esta gran ocasión que tenemos de reunirnos en la presencia de Cristo, en la resurrección, de tener esta gran seguridad de compañerismo divino, participantes de su crucifixión, crucificados con Él a las cosas del mundo y resucitado de nuevo a vida eterna. Y esta esperanza yace en nosotros ahora. Y como el profeta de antaño decimos: yo sé que mi Redentor vive. Siempre vivo,
sentado a la diestra de la majestad en las alturas, un correcto sumo sacerdote, uno que ha probado el sufrimiento y puede hacer intercesiones sobre nuestra confesión. Como te damos las gracias por esto. Nuestros corazones arden en nosotros cuando pensamos que tenemos a uno representándonos hoy en la presencia del gran y todopoderoso Dios. Él no está muerto, sino que está vivo y está sentado en su presencia. Y Él está siempre presente, en todas partes, conoce todas las cosas, es omnipotente en poder, puede hacer todas las cosas, conoce todas las cosas y siempre presente. Como te damos las gracias por esta gran y gloriosa verdad que mantenemos en nuestro seno hoy, valorándolo profundamente. Y en ello, Él puede compadecerse de nuestras enfermedades, porque Él sufrió por nosotros, cargando nuestros pecados al Calvario. Estamos tan contentos por eso, de saberlo hoy y de saber la seguridad directa que tenemos ahora, que Él está vivo, hablando por nosotros, amándonos. ¿No dejarás que su presencia continúe con nosotros hoy y la conviertas en una verdadera Pascua? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Hermanos, continúa la hermana Claudia con los párrafos del 4 al 11. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la prueba de su resurrección del año 1955-04-10. Párrafo 4. Y Dios, para aquellos que no te conocen en esta mañana, quienes están alejados, no conocen a Cristo en la resurrección, oramos que Él venga en pleno poder magnífico. Vicente, quitándoles los pecados de sus vidas y dándoles en lugar de ellos las buenas cosas de Dios. Concédelo, Señor, que este día pueda producir eso para cada incrédulo que está en la presencia divina. Bendice todos los servicios a través de los países que se están llevando a cabo el día de hoy en conmemoración de este gran memorial. Ahora, ayuda a tu siervo inútil, Señor, mientras nos encomendamos a ti. Bendice a cada uno que está aquí y que cuando termine el servicio podamos decir como aquellos en Emaús ese día. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Concédelo, Señor, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 5. En la providencia del gran y eterno plan de salvación de Dios, como es que en los tiempos pasados, cuando Dios hizo al hombre para que fuera un adorador de él mismo, él lo hizo de esa manera, para que él pudiera, para que tuviera el deseo de adorar. Y a través de las edades, el hombre ha anhelado mirar más allá de la cortina que se interpone entre él y hacia donde se dirige. En el 603 después de Cristo, cuando el rey de Inglaterra fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo por San Agustín, sentado en una gran chimenea una noche, mientras hablaba con él acerca de Cristo, un pequeño gorrión voló hacia la luz, revoloteó un poco y voló. Y San Agustín le dijo al rey, ¿de dónde vino y a dónde se fue? Él dijo, de esa manera es con cada hombre que viene al mundo. Él entra aquí, camina un poco consciente de los sentidos, sin saber exactamente de dónde viene, y solamente hay un libro que le puede decir hacia dónde va, y esa es la Biblia. Y mediante eso, el rey se convirtió y entregó su vida al Señor.
y a la siguiente mañana, él y toda su casa fueron bautizados en el nombre del Señor. El hombre, en su estado natural, no puede entender las cosas espirituales. Se han de discernir espiritualmente. Párrafo 6. Y ahora quiero que escuchen tan atentamente como puedan. Yo sé que es difícil para los que están parados y por lo congestionado de la audiencia, pero traten de escuchar la palabra por el bien de aquellos que están enfermos y aquellos que están enfermos de pecado, principalmente por aquellos que están enfermos por el pecado esta mañana y que desean encontrar paz. La emancipación de la proclamación ha sido firmada. Ustedes son libres y simplemente no lo saben. Pero la fe tiene que tener un lugar divino de descanso. Antes, si usted tiene fe en Dios, tiene que tener algún lugar divino de descanso para colocarla. Y no hay mejor lugar y ni otro camino divino, solo a través de la palabra santa de Dios. Y queremos dejar que nuestra fe descanse directamente sobre la palabra escrita de Dios. Párrafo 7. Ahora, el hombre, en su condición carnal y en sus concepciones mentales, siempre se ha alejado de Dios. Ha sido desde el principio que el hombre anhela ver del otro lado, pero ha estado atado a una casa de prisión. Algunas veces la tradición del hombre lo mete allí al enseñar tradiciones de diferentes formas y motivos de cómo adorar y pone a los hombres bajo la esclavitud en su tradición. Y eso ha sido desde que comenzó el mundo. Ha sido de esa manera y él está encerrado en casas de prisión. Pero el hombre siempre ha anhelado ver al otro lado y cualquier cosita que parece un poco sobrenatural, el ser humano correrá a ello porque es una clase de promesa del otro lado de la frontera, justo al cruzar la línea. Y lo que lo hace hacer eso es porque él fue creado a la imagen de su Hacedor, el Dios Todopoderoso. Él ha sido creado para adorar a Dios y debe encontrar algún lugar para dejar escapar ese sentir. Gloria a Dios, amén. Párrafo 8. Y ese es nuestro propósito aquí el día de hoy, amén, en esta mañana de Pascua. Es presentarles la verdad del Evangelio. Nada y nadie sobre ninguna organización, sobre ningún fundamento, solo sobre el Evangelio, las simples verdades de la Biblia. Yo creo que es la palabra escrita de Dios. Lo creo con toda mi alma, corazón, mente y ser. Y eso es lo que quiero presentarle a esta, nuestra pequeña ciudad del día de hoy, en esta gran cosa, maravilla, que he visto llevarse a cabo alrededor del mundo durante los últimos 10 años. Muchas veces hemos intentado llevar a cabo servicios de sanidad en la ciudad, no porque piense que no tengo amigos aquí, porque sí tengo amigos, y ustedes son mis amigos, y yo les amo. Pero la idea es que aquí es en casa, donde crecí, es mi lugar, donde todos me conocen aquí, y por lo tanto, lo hace un tanto difícil, porque la Escritura dice la misma cosa, que en tu propia ciudad, o entre tu propia gente, y por el estilo, es más difícil presentar el Evangelio y lo ha sido durante todas las edades y está, y esta no será la excepción. Ahora, pero creo con todo mi corazón que Dios nos va a permitir tener el servicio esta mañana tal como se lo hemos pedido. Ahora,
yo creo que Él lo hará. Por lo tanto, si Él lo hace, por su gran presencia y su omnipotencia, eso significa entonces que Él está en nuestra presencia. ¡Y qué tiempo tan maravilloso en una mañana de Pascua encontrar al resucitado Señor Jesús caminando entre los hombres, caminando aquí como una prueba infalible e indeleble que Él sí resucitó de los muertos! Y es por lo que contiendo, es por lo que he estado contendiendo, que Jesús no está muerto, Él está vivo, muy vivo, y lo estará para siempre. Y si Dios nos lo permite, su gracia, yo creo esta mañana que podemos probarles más allá de toda sombra de duda, con la ayuda del Espíritu Santo, que Jesús en realidad resucitó de los muertos y está aquí, vivo hoy, viviendo aquí mismo en el edificio, con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Ahora, el hombre, en su manera carnal, primeramente edificó. Notaremos que la gente con buenas intenciones, trata de traer el evangelio a un credo. Trata de decir, bueno, iremos a la iglesia. Eso es bueno. Y con buenas intenciones, dice, tendremos esta forma de declarar el credo. Diremos estas oraciones, haremos una cierta cosa. Pero la resurrección de Cristo consiste más que solo credos. Más que solo una denominación, aunque tan bueno como se vea y con buenas intenciones. Pero eso no es el Cristo resucitado. Y eso es lo principal que buscamos esta mañana. Es la prueba infalible de que Jesús resucitó de entre los muertos. Párrafo 9. Ahora, como dice nuestro texto, no lo conocieron. Y esa es la misma cosa hoy. Pero el hombre ha anhelado conocerle a Él a través de la edad. Han anhelado conocerle a Él, como nuestro texto esta mañana. Mi Redentor vive en el servicio temprano de domingo. Nos dimos cuenta que Job, tan anciano como estaba él, y muy atrás al inicio, al principio, él anhelaba conocer a su Creador. En otras palabras, él dijo, si pudiera ir y tocar su puerta y hablar con él, ¿cómo el corazón humano ha anhelado tales cosas? Y hoy, después de 4,000 años, casi 5,000 años más, ¿cuánto más el corazón humano anhela hoy ir a su puerta, tocar su puerta, familiarizarse con él? Párrafo 10. Y luego las personas, por medio de tradiciones, han cegado a los hombres de estas grandes verdades fundamentales de la Escritura. Ahora, Jesús habló la misma cosa cuando estuvo aquí en la tierra. Él dijo, vosotros sois ciegos guiando al ciego. Él dijo, si el ciego guía al ciego, ¿acaso no caerán todos en el hoyo? Ahora, pronunciando a los cristianos o maestros religiosos ciegos, mire, Dios tiene una manera de revelarse a sí mismo a la gente y darse a conocer a sí mismo a la gente. Pero muchas veces la tradición detiene a las personas antes de que Dios pueda tener una oportunidad de entrar a ellas para revelarse a sí mismo. ¿Lo captan? ¿Ven? Tradiciones. ¡Oh! Lo que es eso hoy en día. Para terminar, el párrafo 11. Ahora,
esos maestros de los cuales estaba hablando el Señor Jesús eran muy ortodoxos, eran verdaderos eruditos. Ellos guardaban la letra de la palabra, la ley, puntualmente. Ni una jota o tilde o nada pasaría de ella, y lo tenían que tener perfecto. Entonces podemos ser tan perfectos con nuestra educación y con nuestra teoría al punto que dejamos a Cristo fuera del cuadro, nos alejamos de los hechos reales. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos del 12 al 17. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la prueba de su resurrección, del 55:04-10. Párrafo 2. Ahora, así que para poder llevarle la verdad al hombre a Dios, Dios envió a su propio Hijo hecho a semejanza de carne pecaminosa, y Él nació aquí en la tierra, y fue una propiciación por nuestros pecados, ofrecido en el día del Calvario para quitar nuestros pecados y para darnos libertad y hacernos libres de las casas de prisión en la que nos encontrábamos. Ahora, el hombre es un prisionero. Dios dijo que el hombre era un prisionero. Así que hasta que algo le haya sucedido al hombre, quiero que capten esto ahora. Que antes que esta cierta cosa llamada el nuevo nacimiento le suceda al hombre, él no puede de ninguna manera entender o entender en algún momento a Dios o tener algún conocimiento de Dios. Aunque la palabra lo dice, su mente no puede comprenderlo. Porque es una mente humana. Él tiene que tener la mente de Dios en él para entender las cosas piadosas. ¿Ven? Así que toda la lectura, todas las escuelas, todas las enseñanzas, tan buenas como puedan ser, sin embargo, todavía ese no es el verdadero principio. Párrafo 3. Dios envió a su Hijo predicando el Evangelio. Eso es correcto. El Evangelio son las buenas nuevas. En Isaías 61, para ustedes que están anotando las escrituras, Dios dice allí, hablando, Isaías, más bien, de la venida de Cristo. Él dijo, Dios me ungió para predicar el Evangelio, para traer buenas nuevas, para libertar a los cautivos y para abrir las puertas de la prisión y libertad a los cautivos. Dios envió a Cristo para abrir las puertas de la prisión de los hombres que están sentados en la oscuridad. Y si notan el tipo que él les habló, liberándolos, no eran iletrados. Perdón, hermanos. Y si notan el tipo que él les habló, liberándolos, no eran los iletrados. Eran los eruditos, los educados. Cristo viene a liberarlos. 14 párrafos. Ahora para hacerlo de tal forma que los niños lo puedan entender, cuando Cristo vino, por ejemplo, hoy día, que cada uno de ustedes fue sentenciado a muerte y estuvieran sentados en una prisión, sabiendo que mañana al amanecer tienen que morir. Y muchos que están pecaminosos y alejados de Dios, están sentados en ese lugar esta mañana. Muchas personas que son buenas personas están sentadas en esa condición esta mañana. Muchos de ustedes están sentados aquí con cáncer, con tumor y ceguera. Algunos de ustedes están sentados con todo tipo de condiciones. Sin embargo, Dios envió a Cristo para abrir las puertas de la prisión, para liberarlos. Usted dice, ¿es la enfermedad una esclavitud? Sí. Jesús lo explicó claramente cuando le dijo a la mujer que había estado encorvada. Él la sanó, puso sus manos sobre ella y ella se enderezó. Y ellos comenzaron a encontrar las fallas. Los maestros hicieron eso. Él dijo, no debía ser desatada esta hija de Abraham.
ser libertada de esta ligadura de Satanás en la que ha estado. Por tanto, Cristo, nuestro gran Redentor, ha venido para libertad, ha venido para libertar a los hombres y mujeres del pecado y libertarlos de enfermedades. Cuando Él murió en el Calvario, el herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahora esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en el lugar del pecador, que Cristo tomó el lugar del hombre enfermo. Cristo tomó el lugar del pecador. Cristo tomó el lugar del hombre abatido. Cristo tomó el lugar del maniático. Cristo tomó cada lugar y nos hizo libres de toda aflicción y todo pecado, con lo cual el diablo nos puso en la casa de prisión. Cristo vino para perdonarnos gratuitamente. Todo sale gratis. Verso 15. En los días cuando los esclavos, cuando estaban en esclavitud y eran esclavos aquí en los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln murió para liberar al hombre de color, para darle derechos, para que no siguiera siendo un esclavo, también fueron liberados al amanecer. Estaban tan felices al respecto, sabiendo que iban a ser libres tan pronto como saliera el sol. Algunos de ellos, que eran más saludables y en mejor condición física, subieron montaña arriba. Algunos pudieron llegar hasta la cima, y algunos a mitad de camino, y otros hasta abajo. Y tan pronto como el sol comenzó a asomarse, los más grandes y fuertes estaban en la cima. Comparo eso con los cristianos fuertes de hoy día, que suben a la esfera del Espíritu Santo, aquellos quienes solo vienen al camino bajo justificación, aquellos que están bien abajo en el valle de confusión. Ellos se levantaron, y tan pronto como aquellos que estaban en lo alto lo vieron primero a lo lejos, y cuando ellos vieron la salida del sol, gritaron a voz en cuello. A los que estaban debajo de ellos dijeron, somos libres. Y luego ellos lo captaron y dejaron escapar un grito y se lo gritaron a los otros, somos libres. Y los otros, un poco más abajo, se lo explicaron a los otros, somos libres. Ahora miren, aquellos que estaban en la cima de la montaña podían ver el sol. Así que ellos eran libres, pero tan pronto le llegaron las noticias al hombre en el valle, él era tan libre como alguna vez lo fue, ya sea que saliera el sol o no. ¿Lo ve? 16 párrafo. Cristo vino para darles libertad a los cautivos. Ustedes no tienen que estar atados con hábitos, con una vida cristiana a medias. Dios no quiere que sean de esa manera. Él quiere que ustedes sean libres. Amén. Dios ungió a Cristo para predicar libertad, para abrir las puertas de la prisión. Amén. Y cada vez que ustedes, digamos que ustedes están allí sentados y su sentencia de muerte está sobre ustedes y de repente se están preparando para sacarlo y colgarlo o ejecutarlo de alguna manera. Y de repente usted escucha a alguien que viene por la calle diciendo, esperen, yo tengo el perdón, usted no tiene que morir. Ahora usted no se tiene que esperar hasta salir de la prisión. Usted está tan libre allí entonces como le estará cuando esté afuera. Así que el hombre puede estar tan feliz sentado en la prisión como lo estaría fuera de prisión. Amén. Siempre y cuando sepa que su perdón está firmado. Amén. Aleluya. De esa manera es esta mañana. Aquí está. Aleluya. A cada hombre y mujer que tiene un corazón hambriento, salga de la celda de la prisión esta mañana. Las buenas nuevas del Evangelio se predican. Y no importa si usted está todavía sentado enfermo, si todavía está atado, usted puede ser igual de libre porque las buenas nuevas han llegado. Usted está perdonado. Cristo resucitó hace unos 1900 años esta mañana para dar libertad a cada prisionero, abrir las puertas de la prisión y dejarlo salir.
¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Con razón el poeta se emocionó cuando escuchó eso. La inspiración lo golpeó. Él dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Espacio en blanco en la cinta, entre corchetes, gratuitamente para siempre. Un día él viene, oh glorioso día. Párrafo 17. La esperanza del creyente es vigilar por la segunda venida. Este gran príncipe, quien abrió las puertas de la prisión y nos hizo libres. La deuda ha quedado saldada. Todo ha sido pagado. Dios y pecadores se reconciliaron en el Calvario cuando Jesús murió. Y Dios lo resucitó al tercer día para nuestra justificación. A medida que volteamos a verlo y lo creemos y lo aceptamos con todo nuestro corazón, estamos justificación a la vista del Dios viviente. Seguro que lo pone a uno emocionado. Ciertamente lo hace a uno feliz. ¿Cómo puede usted mantener su paz? ¿Cómo pudiera un hombre contenerse que sabe que la muerte está colgando allí frente a él y aquí viene el perdón? Eso es correcto. Así es finalizado. 18. Perdón. Párrafo 18. ¿Cómo piensa? Gracias, hermana. Oh, mi hermanito, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 18 al 22. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje, la prueba. Continuamos con el mensaje, la prueba de su resurrección, predicado el 10 de abril de 1955. Párrafo 18. ¿Cómo piensan que se sintió Barrabás esa mañana cuando escuchó que venía el romano con un gran por el pabellón? Mientras los grandes zapatos de hierro venían pisando, las cadenas sonando, arrastrando la espada por la calle, el saber que lo iban a matar, y él, cuando él abrió la puerta, y Barrabás, temblando y llorando, listo para salir, diciendo, oh, este es mi fin, dijo, Barrabás, leí, estás perdonado, eres libre. Pues él dijo, no voy a morir. Dijo, no tienes que morir. Bueno, ¿qué tengo que hacer por eso? Nada. Bueno, ¿de dónde vino esto? Cuando el centurión lo había levantado allá alrededor, dijo, ¿ves aquel hombre colgando lejos en la cruz? ¿Ves esa escupida de burla en su rostro? ¿Ves las heridas en sus manos? Esas eran tuyas, pero él tomó tu lugar. Él abrió la puerta de la prisión por ti, para que tú, que estás condenado a morir, él ha tomado tu lugar. Y en una mañana de Pascua, cuando Dios lo resucitó para nuestra justificación, pues estamos justificados a medida que creemos la historia y la aceptamos. La paz de la justificación penetra en nuestro corazón como desmesurada oleaje que sale de su ser. Dios no nos dejó desconsolados. Él sabía que iba a estar todo enredado en los días por venir, a través de maestros y demás de la palabra. ¿Cómo es que ellos lo mezclarían? Pero él mandó un mensajero directo con ellos, el Espíritu Santo, lo cual es su evidencia de la resurrección. Si no hay Espíritu Santo para vindificarlo, entonces yo no podría creer en la resurrección. No tendría nada más que teología, o no tendría más que concepción mental. Pero hoy no tenemos que tener.
La concepción mental está bien, la teología está bien, pero tenemos un testigo directo. El Espíritu Santo es un testigo de la resurrección del Señor Jesús, tan mal entendido por la gente hoy, en nuestro día, tan mal entendido, pero es la esperanza. Párrafo 19. Cuando él dio allí la última comisión, cuando dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren serpientes o cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores que esta, porque yo voy a mi Padre. Alguien dijo, hermano Branham, ¿llega esta gran comisión hasta nuestro día? Ciertamente. ¿Qué tanto? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Allí lo tiene. El creerlo es vida eterna, el aceptarlo. ¿Por qué debo creerlo? Dice usted, porque es la palabra de Dios. Eso es correcto. Dios no puede retractarse de su propia palabra. Una vez que Dios habla una palabra, Él tiene que quedarse con ella. Yo puedo decir una palabra y retractarme. Usted puede hacer lo mismo, pero Dios no puede. Cuando Él habla una palabra, Él tiene que quedarse con ella. Y Él dijo esas palabras, así que Dios honra su palabra. Párrafo 20. Y la resurrección es tan vital hoy y tan real a cada corazón humano que la cree, como lo fue para María Magdalena y los demás, que estuvieron en el sepulcro esa mañana, que lo vieron. Aquí está Él. Y allí su nombre fue llamado María. Y ella miró alrededor y dijo, Rabino, Rabón, o maestro, eso es tan real para cada corazón en esta mañana, que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, del poder de resurrección, como lo fue para esas mujeres paradas en el sepulcro esta mañana. Párrafo 21. Ahora, ustedes no lo pueden hacer en su propia mente. No puedo hacerlo. Usted está como tratando de poner papel en un edificio o pintarlo cuando las condiciones están muy mal, cuando los cimientos están condenados. Si el gobierno condena una casa, los cimientos están podridos. ¿Cómo puede usted construir sobre esa casa? Usted solamente la está construyendo para que caiga. No importa cuánto pinte el interior, qué tan bueno sea el papel que le ponga, cuántas tejas le coloquen encima, cuánta capilla levante, cuántos crucifijos le ponga. Tiene que caer, porque el cimiento está mal, el cimiento está podrido. Y un hombre en su propia manera mental de pensar está mal para comenzar. Él está alejado de Dios, está destituido, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia. Y la única cosa que puede hacer es venir y aceptar a Cristo. Y luego el Espíritu Santo entra y la mente que estaba en Cristo está en usted. Párrafo 22. Jesús dijo, el Padre que me envió está en mí. Oh, vaya. ¡Qué declaración! ¡Qué palabra! El Padre que me envió está conmigo. Escuchen, como el Padre me envió, así yo os envío. Él no solamente lo envía a usted, pero él va con usted. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Todo lo que estaba en Dios fue vaciado en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo fue vaciado en el creyente, la iglesia. Dios está con ustedes. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Esa es una declaración de la palabra de Dios.
Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que yo creo. Dios les bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 22 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La prueba 23. De su red. Sí, hermana. 23 y 24, hermana. Ya. Continuamos con el mensaje, la prueba de su red. Resurrección. Dice, y si tuviéramos que pararnos solos, parece porque es la palabra de Dios. Todos los hombres que alguna vez llegaron a algún lado tuvieron que permanecer solo, en sus convicciones. Eso no está en una asociación permanente. Solamente hay uno que caminará con usted, y este es el quien hizo la afirmación, el Señor Jesús. Él es el único que pisará el valle con usted. Él atravesará cada zarzal y escalará cada montaña al lado suyo. Únase en yugo con él, porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. No se una en yugo con las cosas del mundo. No se una en yugo con diferentes sociedades y organizaciones. Únase en yugo solo con el Señor Jesucristo, para que pueda hacerlo. Crea y vea la resurrección. Ahora estos apóstoles, aún siendo hombres que habían caminado con Jesús, quienes habían tenido compañerismo con él, él caminado en lo natural, como lo hacen los hombres hoy, pero fallaron en reconocer quién era el Jesús. El Jesús dijo, los fariseos ciegos, él dijo, oh, ustedes toman los mandamientos de Dios, no tan inválidos así por vuestras tradiciones, ¿ven? Allí estaban maestros eruditos, estudiantes de seminario, y la escritura decía claramente, que Jesús vendría de la manera que vino, pero sus tradiciones no lo enseñaban de esa manera. Ellos trataron de borrar eso y dijeron, eso fue para otro tiempo y esto será para algún otro tiempo, pero Dios vino de todas maneras, y hoy como lo fue, entonces también lo es ahora. Ponen a un lado esta parte y esta parte aparte, y dicen, Dios lo hizo, entonces Él no lo va a hacer ahora, eso no es para este día. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es la Escritura, eso es lo que creemos que es la verdad, eso es lo que aceptamos como verdad. Él es el mismo en principio, Él es el mismo en poder, Él es el mismo en amor, Él es el mismo en toda tal como lo era entonces. Ahora Él ha venido con la iglesia y Dios lo envió, y fue con Él así que Dios lo resucitó. Si Dios no hubiese estado con Él, Él nunca lo hubiera resucitado al tercer día. Entonces el Padre que lo envió siempre estaba con él, fue con el sepulcro, con él al sepulcro y lo resucitó al tercer día. Ahora como Dios me envía a mí, él dijo, también yo os envío, yo estaré con vosotros en vosotros siempre hasta el fin del mundo. En la resurrección, cuando vengan muertos, nuestra Pascua, Él estará allí exactamente igual como Dios lo estaba en esa mañana de Pascua. Lo resucitó Él entre los muertos. Dios le bendiga, hermano.
Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano Israel, párrafo 25 al 27. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. La prueba de su resurrección. El párrafo 25. Ahora, en un símbolo de eso, él trajo esto. Antes de que pueda haber una resurrección, tiene que haber una muerte, porque tiene que ser una cosa luego de verás irse y después regresar para que sea una resurrección. Significa ser traído de nuevo antes que un hombre pueda ser levantado en la resurrección con Cristo. Él tiene que morir a sí mismo, morir a todos sus asociados mundanos, morir en todos sus hábitos mundanos, morir ir a todo lo que es pecaminoso y resucitar de nuevo. Luego el vaciamiento del Espíritu Santo, el vaciarse a sí mismo en la entrada, más bien el Espíritu Santo llena el lugar, entonces él está sujeto a creer en Dios. Luego él ve como Dios ve y él no ve como ven los maestros. Él no ve como ven los maestros. Los miembros de la iglesia, él no ve como Dios ve maestros, él no ve como ven los miembros de la iglesia, él ve como Dios ve, entonces él ve que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces él ve que el poder de Dios es igual de grande como lo fue entonces en su antigua edición carnal. Usted podría dudar, educarlo, pulirlo, darle escolaridad, podría ponerle mejor de las iglesias, darle la mejor banca y lo mejor de los miembros. Él nunca será diferente hasta que muera primero y luego resucite de nuevo. Y el Espíritu Santo que lo llamó y lo envió está con él incluso hasta el fin de los tiempos. Amén. Oh, sé que eso es impactante, pero él es la verdad. Luego a Cristo estuviera con nosotros. Hoy entonces, él haría las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sí, el Señor Jesús está resucitado entre los muertos hoy y vive entre nosotros y dijo: las mismas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces solo hay una manera de probar si él resucitó de los muertos o no. Esa es cuando la iglesia que cree eso, Cristo se dará a conocer. Así mismo, a iglesia por el mismo poder de su resurrección tiene que ser amigos, ya sea que esta es la palabra de Dios o es el libro engañoso o es eso es correcto, está bien o está mal, y está todo bien o todo mal. Cada palabra está inspirada o ninguna de ellas está inspirada. Quiero hacerlo, Pablo dijo, no viene usted a predicar con palabras persuadidas de humana sabiduría, porque si lo hiciera, la fe de ustedes estaría fundada en la sabiduría de los hombres, sino que viene a usted predicando el evangelio, el poder de Dios, la resurrección del Señor Jesús, para que vuestra fe esté firme. Pablo nunca vino a alguna experiencia de seminario para refinarlo y quitarle, añadirle. Él dijo: vine sabiendo solo una cosa, Cristo crucificado solo vive. Vine sabiendo una sola, predicándoles en el poder de la resurrección que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Gálatas 1:8 él dijo: si un ángel predica alguna cosa, sea alguna otra cosa, sea anatema,
para ustedes eso es correcto. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Beatriz, en los párrafos 28 al 33. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la prueba de la resurrección, párrafo 28. Ahora, ¿resucitó él? Estamos aquí esta mañana para hacer esa pregunta. ¿Resucitó él? Ahora, hoy día, se dicen ceremonias por todo el mundo y andan alrededor con un gran, algunos de ellos con rosarios, haciendo las oraciones. Eso depende de ellos. Otros salen alardeando de la gran denominación a la cual pertenecen. Eso depende de ellos. Otros levantan grandes cruces y pianos y órganos y excelentes edificios de iglesia. Y dicen, miren lo que tenemos. Lo mejor de la ciudad viene a nuestra iglesia. Eso está bien. Eso depende de ellos. Pero yo conozco otra cosa, pero yo no conozco otra cosa sino la resurrección del Señor Jesús. Si es en un granero, si es en un establo, donde sea que esté, no hay nada que quiera saber entre ustedes sino la resurrección. No quiero escuchar lo bueno que son, porque ustedes no son buenos para comenzar. No somos buenos para comenzar. Solo hay una cosa que quiero saber. Es la resurrección del Señor Jesús, que ha estado en el corazón humano. Entonces, si Cristo está muerto, he aquí, muerto no, sino resucitado. Entonces, Él está con nosotros. Entonces, las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Él está obligado a producirlas otra vez, de acuerdo a su palabra. Él lo está. Y cuando esa cosa se produce otra vez en la tierra, la misma cosa, párrafo 29. Ahora, cuando Él estuvo aquí, no reclamó ser un gran sanador, ¿verdad? Él dijo que no era un sanador. Él dijo, yo no hago nada a mí mismo. No hago nada a menos que vea al Padre haciéndolo. Y eso hace el Hijo igualmente. Él pasó por el estanque de Bethesda, donde yacían grandes multitudes de gente, lisiados, ciegos, cojos, paralíticos, torcidos, secos, esperando el movimiento del agua. Y aquí viene Emmanuel, aquí viene Jesús con sus vestiduras llenas de virtud. Una mujer tocó su vestidura unos días antes de eso y fue completamente sanada. Ella lo tocó a él y corrió a meterse entre la multitud. Se sentó a lo que haya sido. Jesús se detuvo y miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Pues dijo, mira la multitud, maestro, todos te están tocando. Él dijo, sí, pero yo me debilité. Él dijo, algo sucedió. Y él miró alrededor sobre la audiencia hasta que encontró a la mujer. Él dijo, ahora, tu fe te ha sanado de ese flujo de sangre. Ve, su fe le tocó a él. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese será Jesús para siempre. Mientras haya necesidad de sanidad, habrá un Jesús que sane. Mientras haya un pecador que salvar, habrá un Jesús que salvador. Ese es él. Párrafo 30. Cuando él pasó por entre esa gran multitud, fue que allá y sanó a un hombre que yacía en un lecho.
se fue y lo dejó, pues los discípulos de los judíos dijeron, pues mira eso, mira a la muchedumbre. ¿Por qué no fue él para allá y sanó a este? Yo lo hubiera creído. Y todo como eso, ellos lo cuestionaron a él. Habían visto a este hombre cargando su lecho en el sábado. Él dijo, de cierto os digo, el hijo no puede hacer nada de sí mismo. ¿Ven hacia dónde dirigió él toda la alabanza? Cualquier espíritu verdadero de Dios hará lo mismo, la misma cosa, le dará la alabanza a Dios en cada ocasión. Dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Esas son las cosas que yo hago. El Padre hace algo y Él me lo muestra y yo voy y lo hago. Sí, ese era Jesús. Entonces, tiene que ser Jesús hoy. Eso es correcto. Él se paró en la audiencia de gente y podía percibir su pensamiento. Él sabía lo que estaba mal con ellos. Él miró a su audiencia. Muchas veces dijo, ¿por qué razonan en su corazón y dicen cosas diferentes? Párrafo 31. Una mujer vino a él en el pozo en una ocasión. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, pues no. No es costumbre de que ustedes, judíos, le pidan a los samaritanos tal cosa. Dijo, no nos tratamos. Dijo, si supiera con quién estás hablando, tú me pedirías y me pedirías a mí de beber. Oh, ahora, ella dijo, ¿cómo podría ser eso? Y él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tiene 5. Y dijo, con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora yo sé que esa será la señal del Mesías. Ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él respondió, yo soy el que habla contigo. Allí lo tienen. ¿Qué fue eso? Una señal del Mesías. Amén. Noten. Y allí ellos lo malentendieron. No entendieron a lo que se refería. Les cegó los ojos. Sus milagros y cosas les cegaron los ojos. Y de la misma manera es hoy. La misma cosa cegaron a los ojos de la mente carnal. Porque no pueden entender las cosas de Dios. Esta en contra de Dios, es el enemigo de Dios. La mente humana es el enemigo de Dios. Ustedes tienen que salir de su propia mente humana y nacer de nuevo por el Espíritu Santo y obtener la mente de Dios en ustedes. Entonces pueden creer esas palabras, esas cosas. Entonces llega a ser una realidad. Amén. 32. Ahora, noten, después cuando él estuvo aquí, las cosas que él hizo, cuando él estaba por irse, le dijo a su iglesia, después de su resurrección, dijo, he aquí, yo estoy siempre con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Sus ojos fueron abiertos y ellos lo entendieron. Pedro y los demás, antes de eso, después de haber sido un amigo íntimo con él, caminó con él, habló con él, y Pedro dijo, oh, estoy tan desanimado después de esta muerte allá arriba. Y lo enterraron. Estoy tan desanimado, yo creo que solo me iré a pescar.
Así que los discípulos estaban parados alrededor y dijeron: iremos simplemente contigo. Salieron y fueron por su red. Y desanimados, creyentes, una vez, teólogos mental, teología mental. Ellos creyeron una vez en lo natural, pero cuando llegó la primera pruebita, todo se hizo pedazo. Ahora aquí, no es mi intención lastimarlos, pero quiero corregirlos. En eso muestra cuando el hombre solo tiene fe intelectual al decir, si esa es la palabra de Dios, si yo creo que Dios resucitó a Jesús un día como hoy, entonces si eso es todo lo que usted tiene, al primer pequeño desaliento que aparece en su iglesia y allí va, sale inmediatamente, ve. Usted pudiera ser amigo de él, pero no lo conoce en el poder de su resurrección. Nunca en ningún momento después de Pentecostés, ese predicador, Pedro, dijo una cosa como esa cuando se preparaban para matarlo. Lo iban a colgar en una cruz. Él dijo: no soy aún digno de morir de esa manera. Levante mis pies, cabeza abajo, porque mi Señor murió en esa posición, cabeza arriba. Sí, jamás, jamás. Miren, él en ese entonces estaba con Cristo, pero luego Cristo estaba en Pedro. Pedro estaba liderando entonces, y después que vino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estaba liderando. Pedro estaba atrás y el Espíritu Santo guiaba. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano Obed, párrafo 34 al 36. Dios le bendiga. Voy a compartirles el mensaje de la prueba de resurrección, párrafo 34. Ahora, si usted solo tiene, si tiene buen razonamiento, usted se sentará y tratará de razonar la Biblia. Razonar. ¿Cómo pudo él resucitar de entre los muertos? ¿Cómo podrían estos milagros y cosas suceder hoy en este gran ámbito de la ciencia de la civilización en el cual vivimos? Ustedes tratarán de razonarlo. Solo se están alejando más de Dios todo el tiempo. Nunca lo van a conocer a él por razonamiento. No se conoce a Dios por razonamiento. A Dios se le conoce por su fe. Usted lo acepta, lo cree. Usted no puede hacer hasta que algo suceda en usted. Entonces, el Espíritu Santo entra y usted tiene la mente de Cristo. Párrafo 35. Noten, ellos pescaron toda la noche y no atraparon ningún pez. Estaban muy desanimados. A la siguiente mañana, muy temprano, en el servicio del amanecer, miraron a través de la ribera. Y allí estaba Jesús. Pero ellos no lo reconocieron. Esa es la parte triste. No lo reconocieron. Una noche, la pequeña vieja barca estaba a punto de hundirse allá en el mar, en una tormenta. Y aquí venía el amado Señor caminando hacia ellos. Dijeron: oh, aléjate, es un fantasma, es escalofriante. No queremos tener nada que ver con eso. La única cosa que los podía ayudar estaba cerca de ellos y le tenían miedo.
Párrafo 36. Y permítame decirles esto, gente. Hoy día, aquellos que nunca han recibido al Espíritu Santo, me doy cuenta que en los ámbitos de la iglesia tenemos mucha burla. Tenemos muchos que pretenden tener el Espíritu Santo. Cuando no lo tienen, eso es correcto. Ustedes también tienen en sus ámbitos allá, reclamando ser miembros de la iglesia, y no lo son. Eso es cierto. Así que donde está el pro, está el contra. Recuerden eso. Donde hay un negativo, hay un positivo. Donde hay un dólar falso, hay uno verdadero. Y donde hay alguien burlándose y pretendiendo tener el Espíritu Santo, hay un genuino Espíritu Santo. Recuerden eso. Y la mismísima cosa que puede ayudarles, la mismísima cosa que los liberará, la cosa que los sacará de su casa de prisión donde habita, la que los sacará de sus casas de prisión de miedo y preocupación, la cosa que los alejará del cáncer y que los hará una criatura viva otra vez, la cosa que los resucitará en el día final, está para cerca de ustedes, está parada cerca de ustedes. Y usted le tiene miedo, no le tenga miedo, es él. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Victoria, párrafo 37 al 40. Ya, hermano. 38. Hermano, voy a leer el párrafo 37, primero el mensaje, la prueba de la resurrección del año del 55-04-10. 37, soy yo él dijo, no teméis, soy yo, pero ellos le tenían miedo. Miedo de tomarlo en su palabra, al respeto. Él dijo, soy, no teméis, yo soy Jesús. Le preguntó si tenían algo de pescados. Ellos dijeron, no, nos dije, toda la noche hemos estado trabajando. Y llegaron a la ribera y encontraron peces consignados y puestos allí, listos para ellos. Por ese milagro supieron que era él. Párrafo 38. Doy más a medidas que corrían por el camino. Y Emaús, preste atención ahora a medida que estamos cerrando un día caminos a Emaús después de la resurrección. Estamos dos. Uno era Cleofas y sus amigos. Una hermosa mañana de sábado, como está la primera hermosa Pascua. Atentamente ahora, observe la palabra prepárense y a media
que ellos están observando la primera Pascua descorazonada, desaminado. ¿Por qué había de llegar una decepción? Puede que haya hombres y mujeres hoy día que están observando esta Pascua por causa de alguna decepción. Algo sucedió, pero solo recuerden, el Señor Jesús hoy día está levantando de la tumba. Él está viviendo en tres personas. Párrafo 39. Muchas veces cuando estuve en la escuela, estudiamos la botánica. Yo siempre he estudiado la botánica. La botánica para mí no es la vida de la planta, tanto así él mira cómo la planta se levanta y cómo el sol viene, y así sucede sucesivamente. La botánica para mí es aquel quien la creó, es el hacedor que hizo que la planta creciera. Oh, oh, qué hermosas son estas flores. Estas flores de Pascua. Mírenlas. Oh, vaya las flores bonitas alrededor. Nadie pudiera ver una y decir que no hay Dios y estar mentalmente bien. Párrafo 40. Y aquí estaban ellos ahora, desanimados, regresando a casa. Bueno, ya comenzamos. Pensamos que estarían bien. Pero tenemos que regresar ahora a casa por el camino a Emaús. Y a medida que iba caminando, desanimando sus conversaciones, era la correcta. Ellos estaban hablando de él. Es entonces cuando él aparece, y esa es la razón por la cual hoy él nos aparece. A muchos de nosotros, nuestras conversaciones son hablando de todo lo demás, menos de Cristo. Siempre estábamos hablando sobre cuándo haremos el trabajo o qué haremos aquí. Dejen que sus conversaciones sean de Cristo. Entonces Él es cuando aparece. Es cuando ustedes hablan de Él. Esté hablando de Él. Y ellos iban caminando, hablando de Él. Aunque ellos lo amaban, no sabían que Él había resucitado de los muertos. Y mucha gente hoy que en verdad ama al Señor Jesús en esa grande iglesia por todo el mundo. Ellos aman al Señor, pero en realidad no saben que Él ha resucitado de los muertos. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 41 al 46. Dios le bendiga, hermanos. Voy a continuar con el mensaje, la prueba de su resurrección, del año 55, abril 10.
Párrafo 41. Noten, a medida que iba caminando, un desconocido salió de los arbustos y los saludó. Buenos días, tal vez. Y ellos tristes, abatidos, diciendo, oh, yo le amaba a él. Lo vi a él parado al lado de la tumba de Lázaro, cuando un hombre había estado muerto por 4 días. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Oh, ¿cómo pudo ese hombre fallar? ¿Cómo pudo él decepcionarnos de esta manera? Y ahora estamos parados en vergüenza y desgracia. Vamos de regreso a casa para comenzar nuestras pecas y carpintería otra vez. Miren, ¿no es ese simplemente el cristiano moderno de hoy? Oh, deje que se lleven a cabo sanidades y ellos estarán gritando la victoria. Deje que caiga el poder del Espíritu Santo y ellos estarán gritando la victoria. Perdón. Y ellos estarán gritando la victoria. Y aquellos en que en verdad están llenos con el Espíritu Santo se quedan de esa manera durante toda la jornada de la vida. Pero el hombre que todavía está caminando con una mente carnal, deje que llegue una pequeña decepción, que algo salga mal. Y se van diciendo, bueno, yo pensé que estaba bien, pero hoy, vaya, mire eso. Ahora, yo pensé que esa iglesia nunca fallaría. Yo pensé que esta persona, usted tiene puesta su mente en la cosa equivocada, ¿ve? Ponga su mente en él y no puede fallar. Deje que su conversación no sea sobre su iglesia, sino sobre su Señor. Es en él, no sobre su vecino, sino sobre su Señor. Deje que sus conversaciones sean de él. Párrafo 42. Después, a medida que viajaban, hablando de repente un hombre, solo un hombre ordinario. Él no era un hombre escriba. Él no estaba educado. Él no tenía educación. Hasta donde sabemos, él nunca fue un día de su vida a la escuela, pero tenía una sabiduría que supera a cualquier hombre que haya vivido. Cuando los fariseos vieron su sabiduría, dijeron, ¿a qué escuela fue? ¿De dónde vino? ¿Dónde encuentras estas palabras? ¿Cómo hace él esto? Él nunca vino a través de nuestro seminario. Él no habla como una de nuestras personas. ¿De dónde vienen estas palabras? Y se ofendieron porque él no pertenecía a sus grupos. Él no se asoció con ellos. Él se destacó notablemente porque él era Dios. Allí estaba él y se dio a conocer a sí mismo. Él dijo, si no pueden creerme a mí, crean las obras que hago. Ellas testifican que el Padre me envió. Él dijo, y mi educación. En otras palabras como esto, si mi educación no satisface su deseo, si mi grado, lo cual no tengo ninguno, pero mi grado, mi título, no es de su seminario, mi título son las obras que hago, que el Padre me envió. Ellas son mis títulos. Y ese es el mejor título que conozco. Dios, danos más de esos títulos. Las obras que yo hago son una vindicación que el Padre me envió. Si eso no es suficiente, créanlas entonces en lugar de mí. Párrafo 43. Ahora, fíjese en él. Oh, le amo a él. A medida que yo lo veo caminando allá, y él dice, ¿por qué estáis triste? ¿Qué les hace sentirse de esa manera? ¡Qué hermoso día! Miren cómo se ve todo. Él dijo, sí. Dijo, yo sé, pero esperábamos. Dijo, ¿eres el único forastero de aquí? Pues dijo, ¿que no sabes de Jesús de Nazaret? Un hombre aprobado de Dios mediante grandes señales y así sucesivamente. Nosotros lo seguimos por 3 años y medio. Y Pilato lo crucificó y lo enterraron, lo pusieron en la tumba, pues dijeron, teníamos esperanza de que él sería un rey, un gran líder, y ahora él está colocado en la tumba, embalsamado y yace en el sepulcro. Pues él dijo, ¿acaso no conocen las escrituras? Oh, me gusta eso. ¿Qué fue lo que hizo él? Fue directamente a las escrituras para probar sus puntos, y cualquier espíritu verdadero de Dios irá directamente a la escritura. Párrafo 44.
¿Qué hizo él? Se fue atrás al Antiguo Testamento, a los libros de Moisés, y comenzó a hablar sobre Moisés y sobre los diferentes, cómo es que dijeron que Jesús vendría, cómo él padecería y lo que haría. Él dijo, ¿que no saben eso, la Escritura, la palabra? Dijo, ¿que no saben que la palabra que estaba ya atrás ha cobrado vida? ¿Que no saben que él, Cristo, debía resucitar de entre los muertos? No, no sabíamos eso. Gente buena, lo amaba él, pero no sabían que él había resucitado de los muertos. Así es hoy, exactamente la misma cosa hoy. Hermano, hermana, oh, que Dios despierte a su ser más íntimo. La gente no entiende que él ha resucitado de los muertos. Él no está muerto, él está vivo. Párrafo 45. Y él salió bajo un disfraz y él se les apareció en la forma de un hombre. Él pudiera aparecérsele en forma de un vecino. Él pudiera aparecérsele en la forma de un ministro y de su madre. Cristo se le aparece a usted en gente. Entonces trate a todos bien. Sea amable. Sea un buen vecino. Sea amoroso. Cristo está en la persona. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a medida que usted va caminando y la gente se les aparece, una persona amable empieza a hablar con usted. Escúchelos, usted no sabe. Tal vez es Jesús hablándole a usted. Mire, él aparece. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y lo que hagan por uno de estos, me lo hacen a mí. Oh, cuando usted comienza a ver de esa manera, las viejas tradiciones desaparecen, ¿ven? No llega a ser una forma de palabra y declaraciones de tantas palabras ensambladas. Llega a ser una viva realidad que Cristo está ahora en nosotros. El Espíritu Santo moviéndose de un lado a otro, a través de cada ser humano, fluyendo por los corazones, buscando, condenando las ruinas de vida allí adentro. Y a medida que usted lo confiesa, él lo sostiene ante Dios y la sangre lo limpia. Amén. Párrafos 46. Y a medida que iban caminando, entre paréntesis, ahora fíjense, se estaba llegando el tiempo de la tarde. Oh, yo simplemente amo esto. Desearía que tuviéramos un poquito más de tiempo. Oh, vaya, no sabía que me había alargado. Miren, se estaba acercando la hora de la tarde. Voy a cerrar. ¿Se fijaron? Ahora, escuchen con atención. Se estaba acercando la hora de la tarde y él hizo que iba más lejos y que los dejaría, pero ellos los persuadieron para que entrara. Me pregunto, ¿cuántos los persuadiríamos hoy en día? Me pregunto, ¿cuánto lo está haciendo usted en este momento? Oh, señora, aquel que resucitó, déjeme persuadirte para que entres en mi corazón. Entra conmigo. Quiero creer en ti. He vivido una vida cristiana a medidas, creyendo solamente con una fe basada en el conocimiento y el por estilo. Fe intelectual, pero quiero conocerte en el poder de tu resurrección, porque este es el único tiempo que tendré para prepararme. Quiero conocerte cuando recuestes mi cabeza para no levantarla más. Yo quiero conocerte en el poder de tu resurrección. No quiero estarlo adivinando. Quiero conocerte a ti. ¿Entrarás y te quedarás conmigo? El día ya ha declinado. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, párrafo 47 al 52. Hermana Lidia, confirme. Hermana Lidia, confirme. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, un ratito, hermano. Continuando con el mensaje, la prueba de su resurrección.
del 10 de abril, año 55, párrafo 47. Noten, ellos entraron, cerraron las puertas. Él podía entonces hablar con ellos. ¿Qué diferencia hizo con esas personas, aquellos que estaban en la ribera? No lo conocieron. Habían estado con él durante mucho tiempo. Pero cuando Cristo, una vez adentro, no estando Cristo en la parte de afuera, leyéndolo, diciéndolo si eso es correcto, pero Cristo por dentro diciendo eso es correcto, ¿captan la diferencia? Cristo por dentro, y él dijo una vez adentro, la puerta está cerrada. Entonces, él mismo se dio a conocer a ellos. Por como hizo algo, él tomó el pan y lo partió. Y ellos miraron y dijeron, solo hay un hombre en la tierra que pudiera hacer eso. Y ese es él, simplemente por la manera que él hizo algo, no por la manera que él formuló su sermón, porque ellos tenían demasiados teólogos haciendo eso, no por la manera que él se vestía a estilo de Hollywood, o como sería hoy en día, no por eso, pero por la manera que él hizo algo, ellos supieron que esa era la manera como él lo hacía, y sus ojos fueron abiertos. Ellos le conocieron entonces. Ellos no lo conocieron unos cuantos días, o los discípulos no lo vinieron a él de esa manera. Ellos no estuvieron encerrados con él. Ellos no lo conocieron cuando lo vieron a él. Pero aquellos, una vez que estuvieron encerrados, supieron que era su Señor. 48. Y quiero que se fijen en algo atentamente ahora antes de cerrar. Terminar temprano, esa misma mañana, cuando María Magdalena y Marta estuvieron primeros en el sepulcro. Escuchen, primero, temprano, en la mañana, Cristo se mostró a sí mismo visible entre los madrugadores. Y él no se volvió a mostrar durante el transcurso del día, hasta el tiempo de la tarde. Entonces él se dio a conocer otra vez, porque él era Alfa y Omega. ¿Habrá luz en el tiempo de la tarde? La senda de la gloria de seguro hallaréis. Cuando Cristo se dio a conocer en los primeros días con los apóstoles, en la resurrección, con señales y maravillas que Pedro, Santiago, Juan y los demás hicieron. Él se dio a conocer a la gente, entre paréntesis, ¿cómo? En el poder de su resurrección, entre paréntesis. Escuchen, por señales y maravillas y milagros que él hizo. ¿Es eso correcto? Él se dio a conocer a sí mismo. Párrafo 49. Ahora, hemos pasado por un gran día. El día se ha ido a través de grandes maestros. San Agustín bajó hasta con Martín Lutero. Luego Juan Wesley, Calvin, todos ellos a través de la edad metodista, la edad bautista, la edad nazarena, la edad de los peregrinos de la santidad, la edad pentecostal, todas estas edades han pasado. El sol está bajando. Él dijo, habrá luz al caer la tarde. Habrá un día, dijo el profeta, que no será de día, tampoco será de noche. Será como una neblina. Y hoy día el mundo ha viajado desde esa manera, desde la primera mañana de la resurrección del Señor Jesús y de esa primera edad de la iglesia allá atrás, en la edad de la iglesia de Éfeso,
la mismísima primera edad allí. Dios se dio a conocer a través de señales y prodigios y maravillas. Se disipó en los padres primitivos. Desciende por la Iglesia Católica la Reforma. Hasta aquí han tenido suficiente luz para creer que Él era el Hijo de Dios. Han tenido suficiente luz para aceptarlo a Él como Salvador personal y ha seguido bajando. Pero las nubes de oscuridad, maestros que tienen atadas a las personas diciendo, los días de los milagros ya pasaron. Todas estas cosas se han ido desde hace años. Ha sido un día oscuro, no del todo oscuro. Pueden ver cómo conducirse, pero no muy bien. Pero, hermano, Dios prometió que cuando el sol se estuviera ocultando en el mundo del oeste, que habría luz otra vez, tan seguro como el mundo. Párrafo 51. Esta Biblia es un libro oriental, está escrito en costumbres orientales, está escrito en un lenguaje oriental, en el este, el sol sale en el este, se oculta en el oeste, y la gente del este tuvo su gran día de visitación en la primera resurrección, y el sol ha venido atravesando la edad, y la civilización comenzó en el este, yendo al oeste. Y justo antes que el sol se oculte aquí en el horizonte del oeste, habrá luz otra vez. La misma resurrección del Señor Jesús vendrá en su mismo poder. Y Él se dio a conocer a María Magdalena y a los demás en el principio. Él se está dando a conocer en el poder de su resurrección al final de la edad. Estamos en el tiempo del fin, párrafo 52. Él dijo, entra, se está haciendo tarde. El día ya ha declinado, se hace tarde. No entrarás, lo metieron y una vez adentro, él abrió sus ojos, él llevó a cabo algo. Dijeron, solo él podría hacerlo. Miren. ¿Cómo estaban? Tardaron todo el día en llegar. Allí es donde los misioneros han fallado. Hemos lavado sobre lavaderos para apoyar a los misioneros que han ido allá para repartir folletos. Los hemos enviado para que enseñen teologías. Y allá hasta Buda, Mahoma, los Sikhs, todas las diferentes religiones del mundo están allí con sus mismas teologías que pueden producir la misma cosa que el cristianismo, a manera de psicología. Eso es correcto. Y el mundo, solo una tercera parte de ellos en esta mañana de Pascua, ¿sabe o ha escuchado sobre Jesús? Dos terceras partes del mundo están en comunismo y en oscuridad. Dos terceras partes del mundo jamás han escuchado sobre Jesús o la resurrección. Pero, hermano, cuando la experiencia de Emaús vino a Cleofás, cuando sus ojos fueron abiertos y reconocieron quiénes eran ellos, en unos cuantos minutos viajaron a través de los corredores del tiempo de regreso a Jerusalén, ligeros de pies, ligeros de corazón, contactándole a la gente, sabemos que nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos, porque lo hemos visto y sabemos que Él es real, lo que es en los últimos días. Dios va a levantar hombres con mensajes, con poder, con liberación, con el poder del Evangelio, para probar que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Entre corchete y el espacio en blanco. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 53 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje La prueba de su resurrección, predicado el 10 de abril de 1955, párrafo 53.
Sé que suena emocionante. Con razón, estamos viviendo tiempos emocionantes. Sí, lo son. Estamos viviendo en los últimos días, cuando Dios, a través de cada santo profeta, por todo el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, ha profetizado que en el tiempo del fin, las mismas cosas que se llevaron a cabo en el principio ocurrirían en el tiempo del fin. Y a medida que huye la oscuridad, la luz del Evangelio brillará a través de los corredores de la tierra, una vez más, antes de la venida del Señor Jesús. Él ha resucitado de los muertos. Él es el mismo de ayer, hoy, y lo será por los siglos. Jesucristo ha resucitado de los muertos y está viviendo entre nosotros. Estoy tan feliz por eso. Mi corazón se emociona más allá de las palabras, cuando no tenemos que adivinar al respecto. Es la verdad. Amén. Párrafo 54. Dios le bendiga, amigo. Si usted no sabe eso, no le preste atención a quien está trayendo el mensaje, pero préstele atención a lo que significa el mensaje. ¿Ve? Es para ustedes que están fuera de Cristo. Si usted no lo conoce a Él en el poder de su resurrección, si usted solo no tome una concepción mental al respecto, no hable de su teología o de su fe intelectual. Si algo no ha atestiguado en su corazón y su corazón no ha sido vaciado y ha llegado a ser una tumba vacía, entre paréntesis, aleluya, a las cosas viejas y muertas del mundo y Cristo resucitado de nuevo en su corazón. Oh Dios, esta mañana, rueda la piedra de incredulidad, quítala y que Él pueda resucitar hoy en su corazón y lo haga una nueva criatura. Y yo creo que Él vendrá a la escena en unos cuantos minutos y hará las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Oremos mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 55. Nuestro Padre Celestial, se está haciendo tarde, la hora está muy avanzada, pero fue cuando la hora está avanzada que tú apareciste. Te damos las gracias por tus palabras divinas, te damos las gracias por este evangelio el cual predicamos y creemos, te damos las gracias por este evangelio que tú has vindicado como la verdad. Y ahora, Señor Jesús, háblale a las almas perdidas. Muchas personas están aquí, Señor, que te aman, pero en realidad nunca te han aceptado. Tú caminas con ellos diariamente. Fuiste tú que invitó que murieran esa vez en el accidente. Fuiste tú quien impidió que la tormenta destruyera la casa ese día y esa noche. Fuiste tú quien vino a ellos en el momento de problemas. Fuiste tú quien les dio el trabajo cuando no tenían ninguno. Fuiste tú quien consoló sus corazones cuando sus seres queridos fueron a la tumba. Has caminado con ellos, pero aún así no te conocen. Dios, concede hoy que cada persona aquí que está fuera de Cristo, que haga cada como hicieron Cleofás y su amigo. Ven y quédate con nosotros. El día de mi vida está muy avanzado. Entra ahora y hazlo a tu manera. Párrafo 56. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, en cualquier parte, adentro o afuera, habrá alguna persona que pudiera decir, levantando su mano a Dios, no a mí que soy su hermano, sino a Dios. Oh, algo ha sucedido en mi corazón esta mañana. Yo sé que hay algo que está sucediendo en mi corazón. Nunca seré el mismo. Yo creo que algo sucedió desde que entré a este edificio esta mañana. Yo ahora acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Quiero levantar en mis manos a Dios y decir, Dios, aquí estoy. Esto es todo lo que puedo hacer. Levantar mi mano para decirte que creo en ti. ¿Levantará su mano? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más levantará su mano? Diga. Yo ahora lo acepto a él. Dios le bendiga, dama. Eso está bien. ¿Alguien más? Mientras levanta su mano, Dios prometió darle vida eterna.
el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Levantará ahora su mano diciendo, Señor, yo creo. Nadie esté mirando, solo el Señor Jesús y yo, por favor. Solo levante su mano, diga, yo ahora lo acepto a Él como mi Salvador. Levantará. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Oh, eso está bien. Decenas de mano. Dios le bendiga. Eso es excelente. ¿Qué le hace eso a usted? Le da vida. Usted levantó su mano para el Maestro. Dijo, lo creo. Jesús dijo, el que cree nunca será condenado. Ha pasado de muerte a vida. Ahora mismo usted tiene vida eterna. ¿No está feliz por eso? Sí, señor. Párrafo 57. ¿Hay alguien más antes de orar? Uno más que pudiera decir, hermano Branham, esta mañana de Pascua, yo ahora, aunque antes de ver las señales visibles de la aparición de Cristo, si Él así lo hace, yo ahora lo acepto a Él antes de ver cualquier cosa. No voy a ser como Tomás, esperar hasta verlo y sentirlo y por el estilo, y luego decir, yo lo voy a aceptar a Él en este momento. Él dijo, cuanto más será su recompensa para aquel que sin haber visto o sentido o nada, pero ha creído. ¿Hay alguien más que levantará su mano? Adentro o afuera, Dios le bendiga. Y a usted, hermana, Dios le bendiga. A usted, hermana, Dios le bendiga. Muy bien, con sus rostros inclinados. Amén, gloria a Dios. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 58 al 62. Amén, hermanos. Mensaje, la prueba de su resurrección. Predicado el 10 de abril del año 1955, párrafo 58. Nuestro Padre Celestial, tú has dicho, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina, predicando ningún otro evangelio sino aquel que se nos ha sido encomendado. Cristo murió, resucitó al tercer día, de acuerdo a las escrituras, está ahora sentado en lugares celestiales, en la presencia de la majestad de Dios, haciendo intercesiones sobre nuestra confesión. Y esta es su palabra: el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y hoy, en este mensaje apresurado y disperso, muchos han levantado sus manos. Tú las has visto. ¿Cómo pudieras tú aún fallar en verlas? Cuando conoces cada gorrión que cae en la calle, tú lo sabes. El gran Dios omnipotente, tú ves todo, tú conoces todo. Y puedes hacer todo. Ahora, de acuerdo a tu palabra, tú has salvado a estos del pecado y te damos las gracias por ello, Padre. Que sus vidas sean largas, felices, que te puedan servir todos los días de su vida, que vengan esta noche, si nunca han sido sumergidos, que puedan venir y sean bautizados, invocando el nombre del Señor. Y sean llenos con el Espíritu Santo esta misma noche. Concédelo, querido Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Párrafo 59. Ahora, Padre, estamos entrando al servicio. Y yo sé que tus palabras no pueden fallar. Se dijo que en nuestra propia ciudad, el siervo en su ciudad, entre la gente. Pero dos veces, Señor, lo has permitido en estos 10 años. ¿No lo consideras otra vez el día de hoy? Es Pascua.
y en nuestras mentes están los pensamientos frescos de Pascua sobre la resurrección. Está fresco sobre el Evangelio esta mañana, de haberlo escuchado, predicado aquí dos veces. Y queremos verte, Señor. Y yo le he dicho a la gente que tú estás aquí. Tú dijiste que estabas. Tú eres omnipresente, siempre. No vendrás ahora y tomarás los instrumentos tan pobres como lo son, Señor, de tu pobre siervo. Obra a través de nosotros hoy. Que los hombres y las mujeres que están sentados aquí y aquellos quienes te han aceptado vean lo que han hecho, que no es algo falso. Es el Señor Jesús. Oh Dios, concédelo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 60. Oh, vaya. ¿Se sienten bien? Yo simplemente me siento como, aunque cansado, restregado. ¡Qué gloriosa es la palabra! Ahora, amigos, toda la predicación que yo pudiera hacer, como que yo hoy, habiendo predicado dos veces, me tengo que dar prisa mañana para conducir. Tengo que salir temprano en la mañana para Tacoma, Washington. Seguir adelante hasta Canadá. Y querían que tomara un vuelo para estar mañana en los servicios, pero puede que conduzca. Así que ahora noten, ahora, toda la predicación que yo pudiera hacer, una cosa que Cristo hiciera, y valdría todas las cosas que yo les pudiera decir en mil años, si vivieran para verlo. Párrafo 61. Ahora, quiero preguntarles algo, y quiero que sean lo más reverente. Ahora, muchos de ustedes están parados. Sé que están cansados, pero solo denme unos cuantos minutos. Ahora, estoy tomando esto. Entiendan, no digo que sucederá. Por fe, le he pedido a Dios que haga tal. Y le estoy pidiendo ahora que Él produzca una reunión aquí, igual como Él lo hace en el campo. Que la gente aquí en Jeffersonville sepa que Jesús ha resucitado de los muertos. Ahora, lo hemos visto, lo hemos tenido dos veces. Párrafo 62. No sé cuándo podré regresar después de hoy al tabernáculo nuevamente. Amo esta vieja iglesita. No es mucho para los desconocidos en ella. Aún están aquí mis huellas dactilares en este púlpito por predicar aquí durante 12 años. Tengo 23 años en el Evangelio ahora. He llegado demasiado lejos para mirar hacia atrás. He visto demasiado. No me importa lo que diga la gente. Lo sé. Sí, señor. No importa si todo el mundo dice diferente. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muchos de los amigos sentados aquí y demás, algunos de ellos por fuera. Tengo un par de amigos doctores míos que también estarán presentes hoy. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Claudia, párrafo 63 al 67, para concluir el compañerismo. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje, la prueba de su resurrección, 550410, párrafo 63. No soy un fanático. Yo solo, si se requiere, si usted lo llama fanatismo, el creer la resurrección de Jesús, entonces yo soy un fanático. Eso es correcto. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, esto es por lo que contiendo, que Jesús resucitó de los muertos. Yo creo que si Él ha resucitado de los muertos, Él dijo las mismas cosas que yo hago, también las haréis. Y yo veo aquí en esta mañana de resurrección, si Dios simplemente aparece aquí otra vez en la escena,
de una forma que ustedes puedan saber que es él, les gustaría verlo a él, les gustaría ser como Cleofás y demás viniendo. Entonces, si Dios hace eso, entonces les he dicho la verdad del Evangelio, párrafo 64. Ahora, ¿qué haría él si apareciera aquí esta mañana? ¿Podría él decir, vendría usted y diría, me salva, Señor? ¿Qué diría él? Yo hice eso cuando morí por ti en el Calvario, porque ese es su Evangelio. Diría, me sana, Señor. Él diría, yo hice eso cuando morí por ti en el Calvario. Ahora, la única cosa que él pudiera hacer sería mostrar señales y maravillas entre ustedes, que os haría creer y aceptarlo. ¿Es eso correcto? Párrafo 65. Ahora, creo que los muchachos repartieron unas tarjetas de oración esta mañana. Billy me dijo hace unos minutos, dijo, se acabaron todo un rato, pero no tenían suficientes para continuar. Él vino a buscar más, pero perdió tiempo al venir. Iba saliendo por más tarjetas, entonces el hermano Neville comenzó a cantar, solo creer, y aquí venía, corriendo hasta allá. El hermano Gus dijeron, los cantos son entonados y así, así que tengo que ir rápidamente. Ellos no alcanzaron a repartir muchas tarjetas, tal vez 50 o unas 100, algo como eso, que repartieron probablemente. Podemos llegar a tantas como nos sea posible. Ahora quiero que saquen sus pequeñas tarjetas de oración. Es una tarjetita cuadrada. Tiene en ella mi fotografía y en la parte de atrás está un número. Y queremos formar en una línea a las personas aquí y orar por ellas. Solo en grupos, a medida que vienen, y orar por ellas lo más que podamos. Ahora, se está sacando, sacándose, quiero que se fijen. Hay muchos aquí que no tienen tarjetas de oración. Hay tal vez unas 100 personas aquí que no tienen tarjetas de oración. La tarjeta de oración no significa nada absoluto. La única cosa que significa es para que tenga fe en Jesús, oró por la gente. Eso es correcto. Y muchas veces él les decía lo que estaba mal, pero él nunca decía, yo te he sanado. Él dijo, tu fe te ha sanado. La gente que pasaba, allí estaba Bartimeo el ciego, en el camino, sentado allí mendigando. Jesús caminando, quizá hacia la puerta, por ese camino donde Bartimeo estaba sentado, estaba desde aquí, casi hasta la siguiente esquina. Y aquí venía Jesús acercándose, y allí ese mendigo ciego, recargado contra la pared allá, gritando. La gente gritaba, ¡fuera con ese fanático! ¡Anda tú, hablador! ¿Por qué no haces un milagro y no los muestras? Otros decían, ¡Hosana, Hosana! ¡Él es el rey de David, el hijo de David! Y todos ellos, diferentes, mezclados. Y Jesús, yendo hacia el Calvario con su rostro, él se estaba aproximando hacia eso. Lo veo a él caminando y su vida joven, con solo 30 y tantos años de edad. Él se miraba viejo. Ellos dijeron que tenía como unos 50, pero él solo tenía 33 años. Y allí él tenía su rostro fijo, con los pecados del mundo sobre él y cada enfermedad que ha existido colgando de él. Y él iba hacia el Calvario para ser crucificado. Y ese viejo mendigo ciego allá, con mangas rasgadas y demás, diciendo, tú, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. La gente dijo, siéntate. Pero Jesús se detuvo, miró alrededor, miró allá lejos y dijo, tu fe te ha sanado, tu fe.
para terminar el párrafo 67. Pobre mujer, no era mucho de mirar. Ella se escabulló entre la multitud y bajó sus pies y llegó hasta allá y tocó su vestidura. Salió a prisa de allí, de vuelta a la multitud, y se sentó en alguna parte. Jesús se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? Él miró alrededor, él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué lo razonan en el corazón? Le dijo a la mujer junto al pozo, él pensó que era como ellos entonces dijeron. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar, terminar el compañerismo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a resaltar para terminar los párrafos siguientes rápidamente. Tenemos unos minutitos. El mensaje, la prueba de su resurrección, predicado el día 10 de abril del año 1955. Párrafo 5. En la providencia del gran y eterno plan de salvación de Dios, como es que en los tiempos pasados, cuando Dios hizo al hombre para que fuera un adorador de él mismo, él lo hizo de esa manera para que él pudiera, para que tuviera el deseo de adorar. Y a través de las edades, el hombre ha anhelado mirar más allá de la cortina que se interpone entre él y hacia dónde se dirige. En el año 603 después de Cristo, cuando el rey de Inglaterra fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo por San Agustín, sentado en una gran chimenea una noche, mientras hablaba acerca de Cristo, un pequeño gorrión voló hacia la luz, revoloteó un poco y voló. Y San Agustín le dijo al rey, ¿de dónde vino y a dónde se fue? Él dijo, de esa manera es con cada hombre que viene al mundo. Él entra aquí, camina un poco consciente de los sentidos sin saber exactamente de dónde viene. Y solamente hay un libro que le puede decir hacia dónde va. Y esa es la Biblia. Y mediante eso, el rey se convirtió y entregó su vida al Señor. Y a la siguiente mañana, él y toda su casa fueron bautizados en el nombre del Señor. El hombre, con su estado natural, no puede entender las cosas espirituales. Se han de discernir espiritualmente. El párrafo 7. Ahora, el hombre en su condición carnal, en sus concepciones mentales, siempre se ha alejado de Dios. Ha sido desde el principio que el hombre anhela ver del otro lado, pero ha estado atado a una cosa de prisión. Algunas veces la tradición del hombre lo mete allí, al enseñar a tradiciones de diferentes formas y motivos de cómo adorar. Y pone a los hombres bajo la esclavitud en su tradición. Y eso ha sido desde que comenzó el mundo. Ha sido de esa manera. Y él está encerrado en casas de prisión. Pero el hombre siempre ha anhelado ver al otro lado. Y cualquier cosita que parece un poco sobrenatural, el ser humano correrá a ello porque es una clase de promesa del otro lado de la frontera. Justo al cruzar la línea. Y lo que haces hacer eso es porque él fue creado a imagen de su Hacedor, el Dios Todopoderoso. Él ha sido creado para adorar a Dios y debe encontrar algún lugar para dejar escapar ese sentir. El párrafo 13. Dios envió a su Hijo. Predicando el Evangelio, eso es correcto. El Evangelio son las buenas nuevas. En Isaías 61, para ustedes que están anotando las escrituras, dice Dios dice allí, hablando Isaías más bien, de la venida de Cristo.
Él dijo, Dios me ungió para predicar el Evangelio, para traer buenas nuevas, para libertad a los cautivos y para abrir las puertas de la prisión y libertad a los cautivos. Dios envió a Cristo para abrir las puertas de la prisión de los hombres que están sentados en la oscuridad. Y si notan, el tipo que Él les habló, liberándolos, no era los iletrados. Eran los eruditos, los educados. Cristo viene a liberarlos. El párrafo 16. Cristo vino para darles libertad a los cautivos. Ustedes no tienen que estar atados con hábitos, con una vida cristiana a medias. Dios no quiere que sean de esa manera. Él quiere que ustedes sean libres. Dios ungió a Cristo para predicar libertad, para abrir las puertas de la prisión. Y cada vez que usted, digamos que ustedes están allí sentados y su sentencia de muerte está sobre ustedes, y de repente se están preparando para sacarlo y colgarlo o ejecutarlo de alguna manera, y de repente usted escucha a alguien que viene por la calle diciendo, esperen, yo tengo el perdón, ustedes no tienen que morir. Ahora, usted no se tiene que esperar hasta salir de la prisión. Usted está tan libre allí entonces como lo estará cuando esté afuera. Así que el hombre puede estar tan feliz sentado en la prisión como lo estaría fuera de prisión, siempre y cuando sepa que su perdón está firmado. De esa manera es esta mañana aquí. Está a cada hombre y mujer que tiene un corazón hambriento. Salga de las celdas de la prisión esta mañana. A las buenas nuevas del Evangelio se predican. Y no importa si usted está todavía sentado enfermo. Si todavía está atado, usted puede ser igual de libre porque las buenas nuevas han llegado. Usted está perdonado. Cristo resucitó hace unos 1900 años esta mañana para dar libertad a cada prisionero, abrir las puertas de la prisión y dejarlos salir. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Con razón el poeta se emocionó cuando escuchó eso. La inspiración le golpeó. Él dijo, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Amén. Gratuitamente para siempre. Un día él viene. ¡Oh, glorioso día! La esperanza del creyente es vigilar por la segunda venida. Este gran príncipe, quien abrió las puertas de la prisión y nos hizo libres, la deuda ha quedado saldada. Todo ha sido pagado. Dios y pecadores se reconciliaron en el Calvario cuando Jesús murió. Y Dios lo resucitó al tercer día para nuestra justificación. A medida que volteamos a verlo y lo creemos y lo aceptamos con todo nuestro corazón, estamos justificados a la vista del Dios viviente. Seguro que lo pone a uno emocionado. Ciertamente lo hace a uno feliz. ¿Cómo puede usted mantener su paz? ¿Cómo pudiera un hombre contenerse que sabe que la muerte está colgando allí frente a él? Y aquí viene el perdón. Eso es correcto. El párrafo 38. A medida que corrían por el camino a Emaús, presten atención ahora a medida que estamos cerrando. Un día caminó a Emaús después de la resurrección. Estaban dos. Uno era Cleofás y su amigo. Una hermosa mañana de sábado como esta, la primera hermosa Pascua. Atentamente ahora observen la palabra. Prepárense. Y a medida que ellos estaban observando la primera Pascua, descorazonados, desanimados, porque había llegado una decepción. Puede que haya hombres y mujeres hoy día que están observando esta Pascua por causa de alguna decepción. Algo sucedió, pero solo recuerde, el Señor Jesús hoy día está levantando de la tumba. Él está viviendo entre personas. Y por último, mis hermanos,
Sé que suena emocionante. Con razón, estamos viviendo tiempos emocionantes. Sí, lo son. Estamos viviendo en los últimos días cuando Dios, a través de cada santo profeta, por todo el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, ha profetizado que en el tiempo del fin, las mismas cosas que se llevaron a cabo en el principio ocurrirán en el tiempo del fin. Y a medida que huye la oscuridad, la luz del Evangelio brillará a través de los corredores de la puerta, una vez más antes de la venida del Señor Jesús. Él ha resucitado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Jesucristo ha resucitado de los muertos y está viviendo entre nosotros. Estoy tan feliz por eso. Mi corazón se emociona más allá de las palabras cuando no tenemos que adivinar al respecto. Esa es la verdad. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias rápidamente. Disculpen, creo que me pasé el tiempo. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por mantenernos en un compañerismo tan perfecto, Señor, porque así es tu palabra, solo que permite entrar en la cena de tu palabra, Padre amado. Tú nos has probado en esta tarde, en esta noche, la prueba de su resurrección. ¿Cómo es que tú, cuando viniste en la cena, viniste a liberarnos de toda maldad, de todo pecado, Padre? Y hoy estamos en la cena sabiendo y conociendo lo que es tu palabra. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, Señor, por este gran compañerismo, por este medio que tú nos entregaste, oh Padre. Muchas gracias. Y si hay un día más, oh Padre amado, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a sostenernos de tu mano poderosa, oh Padre. Más adelante tenemos un culto, Señor. Guíale al siervo que tiene que estar adelante tu palabra, Padre, predicando este evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios le bendiga, hermanos. A todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Con la espada.
ser, mientras tanto ve.